Soy yo. ¿No me reconoces? Ya lo tengo. Tú vas al albergue que acabamos de abrir. Vaya. Hace años nos juramos con sangre nunca separarnos. Por sobre todo, juramos contarnos todo y divertirnos sin fin. Juramos no casarnos, juramos adoptar un bebé y juramos querernos. Andreita, pero mira cómo te ha dejado el mundo. Llevo tanto tiempo orando por volver a verte. La iglesia está orando por tu regreso. Tú eres de nuestra familia, no te sientas ajena. Gracias por volver. Esta es tu casa. Entra, tenemos mucho que conversar. Amiga, hermana, princesa de Yahvé, hija del Altísimo, bienvenida. Pues nada, lo primero es lo primero. Y como el hijo pródigo, nos vamos a la ducha, ya que tendremos mucho tiempo para hablar. Así te pondré al corriente de lo que ha sucedido en estos últimos meses que no te he visto. El grupo del evangelismo te extraña mucho. ¿A cuántas almas Dios te permitió hablarles de Jesús? ¡Cuántas historias! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta amistad! Pero lo más fuerte del evangelismo fue aquel tipo enorme que con voz energética nos gritó: ¡Dios no existe! ¡Soy ateo! Y tú le preguntaste: ¿y en qué cree usted entonces? Y él le contestó: ¡en el cosmos! Sí, nos partimos de risa las dos y él muy enojado y con voz energética dijo: también creo en la vida después de la muerte. Sí, yo no le pillé y se quedó ido como cuando regañas a un bebé. Ya, y solo le faltó hacer pucheros. Realmente somos como ovejas perdidas sin pastor. ¿Ves cuánta falta haces, Andrea? No sé, después de la muerte de mi padre ya no fue lo mismo la vida para mí. Esperaba todo menos que él muriera. El recargo de conciencia por no haberle amado más no me deja tranquila durante un buen tiempo. Sí, notamos que entraste en depresión. Claro, es normal. Hasta que uno no pasa las cosas, no las entiende. Sabes, he pasado muchas veces por tu portal y me he quedado ahí mucho tiempo parada. Quise tocar tu timbre, pero tuve miedo de que me juzgaras. Recuerda lo que dice el pastor: nadie bajó del cielo en un avión. Todos somos imperfectos. Pero apartarnos, eso sí fue un error. Ya no te congregabas y eso pasa factura. No lo sé, ya no me sentía cómoda. Los hermanos siempre me miraban raro. Siempre sentía que hablaban tras mis espaldas. Vamos a ver. Todo te lo permito, pero sabes que te quiero y no voy a permitir que te justifiques o que hables mal de otro. No nos enseñan eso nuestros pastores. Perdona, sinceramente ya no quería ir. No te culpes, solo dejaste de adorar y eso sí que influyó mucho negativamente. Por eso es necesario mantenernos en constante adoración. Lo único que ha pasado por mi mente es quitarme la vida. No entiendo la vida, me siento vacía. Tienes que entregarle todas tus áreas a Dios. Por lo que dices, no has entregado un área a Dios y eso te va a afectar. No quiero sermones, estoy agotada. No tienes ni idea de lo mal que lo paso ya. Tú eres una princesa, Andrea. Y lejos esté de mí juzgarte o criticarte. Pero como hermana y amiga tengo que decirte la verdad. Tú eres un arma poderosa en las manos de Dios. Pero sabes que los dones no son suficientes. Porque aunque son irrevocables, si no los usas, no tienes nada. Pero ¿cómo has cambiado? Recuerdo que eras de las duras, una chica muy alocada. Rebelde ante todo lo que se le llama autoridad. Evangelismo por la mañana, parranda por la tarde. ¿Qué te pasó? Creo que ese proceso lo pasamos todos. Y mientras no entendamos verdaderamente la visión, erraremos. Pero cuando comienzas a meterte en la visión, vas comprendiendo. Y eso hace que tu casa sea fundada sobre la roca que es Cristo. Lamento decirte que ese sentimiento ya no está en mí. Ya no siento la misma pasión. Algo se murió dentro de mí. No se murió, solo está dormido. Tú tienes el poder de activarlo, solo es que quieras. Tengo que irme, mi camino es largo. ¿A dónde vas? Quédate acá con nosotras. Acá tienes comida, piso, cama y mucho amor. No cambies tu corazón noble. Perdona, yo tengo que encontrarme conmigo misma. Y si él viene hoy, esperamos su venida. Nuestro pastor lo vive recordando. Llevamos más de 2000 años esperando. Un pelín más, creo que sí se tardará. Veo que has tomado tu decisión. Permíteme orar por ti antes de irte. Como quieras, pero de poco servirá. No era lo que esperaba. Perdona, amiga mía. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Un poquito más cercanos. Me los regaló a mí para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones.
solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no te